respecto a lo que yo me imagino que es narcotráfico más que todo, ¿verdad? De hecho. Y sí, yo definitivamente yo no emigraría, o sea, yo me quedo en Monterrey. No, pues mi papá, mi padre me dejó en el olvido. Yo fui arrebatado de los brazos de mi madre, de un tío mío, un tío hermano, como que nos criamos como hermanos. Y ellos me criaron, me iban a dar estudio, pero había bajos recursos, no había, había hambre en aquel entonces. No podía, me familiaricé con el ambiente aquí, pues ya tengo 5 años aquí. Rafita. No, pues así me empezaron a decir los compañeros. Rafita, y así se quedó, ya. ¿Eh?